terminar, quiero que dejes un gran like si te dan miedo los fantasmas. Y si no te dan miedo, también déjame el like. Eso no me lo esperaba. ¡Casi Macho TV presenta! Tan tan taran, tan 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 taran, tan. Soy el tripulante más bonito que hay. Es bellísimo. Voy a hacer todas las misiones y voy a ganar el juego y voy a descubrir al impostor. Sí, 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 sí. Mientras que hago este laberinto que es un poco difícil. Ahí está. ¿Cómo anda, gente? Yo andando con los pies. Y al parecer soy el único que está haciendo tareas. Mis compañeros se fueron todos de joda. En cualquier momento el reactor va a volar en mil pedazos. Ah, no, muy bien lo desactivaron. Se merecen un aplauso. Está todo como muy solitario, me parece, el día de hoy. Esto me está dando un poco de miedo. Vamos a intentar ser el Casimocho Ninja, el Casimocho que nadie lo ve, el que se hace las misiones y es como... ¡Ah, ya me vieron! Y antes de continuar, me gustaría que dejes en los comentarios quién pensás que es el impostor el día de hoy. Y el que lo adivina se va a ganar un corazón y un sueño hermoso para esta noche. 100% comprobado, funciona así en Mike. Mike, ¿por qué corría tan sospechoso? Yo no sé, tú dime. Lina, Lina, eso fue venganza, panita. Eso fue venganza. Estaba con Macho, recién en enfermería. Tú llegaste después, estábamos después, con Mayo. Y llegó después, Lina. Pero antes, Lina, pero Lino Lina me vio que estaba haciendo el laberinto. ¿Qué? ¿Y qué? La teoría trollistivesca es que el juego le gusta repetir impostores y uno creo que es Hashimocho, porque, sí, porque me lo he inventado. Pero Hashimocho era el otro. A mí no me tocó, ojalá me hubiese tocado. Acierto uno de los dos. No, 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 no. Mira, yo voy a skipear. Y Hashimocho siempre lo funan, déjelo jugar un poco. Uy, a ver si lo dejamos jugar a Casimocho. Se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta que yo no estoy loco. O sea, siempre me tienen que acusar por estar hablando de otra persona y de repente dice, está en persona y Casimocho. ¿Pobre de Casimocho qué está haciendo? Tareas, tareas, todo el tiempo tareas. Más bueno que Casimocho no vas a conseguir nunca. Es el hombre más bello del mundo. Hay que poner la temperatura en su lugar, 323. Ahí está, perfecto. Yo creo que siempre sospechan de mí porque ando solo, ¿eh? Mikey Crack, ¿qué hace Mikey Crack abajo? ¿Lo vieron? Estaba Mikey Crack abajo en una piedra. Mike, ¿qué haces acá abajo? Bueno, me quedo acá con vos. Vamos, viene el Macho también. Estamos haciéndole todo compañía a Mikey Crack. Trollino nos mira, no entiende nada. ¿Qué está pasando ahí que todos se meten? Esto no va a salir bien. ¿Alguien va a morirse acá? ¿Alguien se va a morir? ¡Somos demasiados! El Mayo tiene miedo, el Mayo se quiere... ¡No nos vamos ahí! ¡Nos quedamos acá! ¡Estamos rebeldes! ¡Si me apagan la luz! ¿Qué pasó con la piedra? ¡Desapareció! ¡Estamos todos acá! ¡No me pienso mover! ¡Me muevo y muero! Ahí se fue Mike, se fue Mike, se fue Mayo, se fueron los dos, se fue Trollino, me dejaron solo. ¡Reportar! ¡No, ya valió madre! ¿Pero qué está pasando? ¡Abre, no existe! ¿Qué está pasando? Aquí pasa algo raro que me están dejando todos los cadáveres. ¡Pero es a mí! ¡Sí, claro! ¡Claro, claro! ¿Qué? ¿Sapi? ¿Lo viste? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo que qué ha pasado? A ver, estaba yo con cuatro personas ahí en la roca explicando una historia mía. Y se han ido. Yo me fui y Mayo se quedó en la roca con Casimocho y Troll y estaba. No, 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 Mayo se fue. No, no, nos quedamos Casimocho y yo. Nos quedamos Casimocho y yo. Sí, sí, sí. Y se fueron. Mayo y Mike. Mayo y Mike se fueron. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es Mayo? Murió Mayo. Mi teoría. Mayo está muerto. Ah, Mayo está muerto. ¡Tapate, loco, tapate! ¡Tapa la cámara! ¡Asqueroso! ¡Se va! ¡Pero qué asco! ¡Que no quiero ver tu cama! ¡Ponte unos calzoncillos con tu rapa ahí para tapar la cama! ¡Ahí está! ¡Mira, ahí se le ve el calzón! Entonces tiene que ser Mike. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. No, yo creo que, yo estaba yo creo que son Trollino y Casimocho, ¿eh? Creo que son Trollino y Casimocho para ¿Alguien vio llegar a Mike electricidad? No estaba casi. En otra lado. Ahora dice casi. Entonces tiene que ser Mike. Abre la página 40 del libro de los compas y el impostor está retratado, está señalado ahí. Lo dice el sagrado del libro de los compas. En la página 40. ¡Muerte! ¡No! ¡Es Mike! ¡Es Mike! ¡Se murió!
¡Ay! ¿Por qué tenemos que empezar con la luz apagada? ¡Me da miedo! ¡Vamos, Lina! ¡No te despegues de mí! ¡Vamos a arreglar la electricidad! ¡No se alejen, que tengo miedo a la oscuridad! ¡Oh! ¡Volvió, menos mal! ¿Eh? ¿Pero quién la devolvió? ¡No entiendo! ¿Quién volvió la luz? ¡No hay nadie! Esto me está resultando muy sospechoso y muy tenebroso. Quizá debe haber algún agujero acá en el tejido. A ver si puedo salir. No puedo salir. No, parece que no hay ningún agujero. ¡Qué extraño! Invictor, ¿fuiste tú? ¿Tú arreglaste la luz? Encima las puertas están cerradas. No me puedo explicar. Quizás estén cámaras. Quizás la persona que activó la luz. No hay nadie. Ay, esto me da un poquito de miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Vigilando en las cámaras para encontrarme algún cadáver y después no reportarlo. Otra vez con los generadores. Ya voy a apagarlos. ¿Cómo les gusta activar esa cosa? ¿Qué pretenden? ¿Que explote todo el planeta? Ahí voy, locos, ya voy a apagarlos. Yo no entiendo por qué el planeta tiene botones de autodestrucción. Ah, muy bien, Trollino, así me gusta. Apagando el reactor. ¿Qué pasó? Lina, ¿qué le pasa a Lina? ¿Por qué está flotando? ¡Trolli, la estás viendo! ¡Ay! ¡Se teletransportó! ¡Trolli, la estás viendo! ¡Trolli, no te vayas! ¡No te... ¡Esparta! ¡Esparta! ¡Alguien está viendo a Lina! ¡Qué extraño! ¡Qué miedo! ¿Pero por qué andaría volando Lina? Y ahí está paradita, tranquila, no sé. ¡Trolli, ¿acaso tú no viste lo que yo vi? ¿Qué están haciendo? ¡Se están escondiendo de vuelta abajo de la piedra! ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¡Mataron a Lina! ¡Estaba ahí abajo! Vale, creo... ¿Dónde ha estado el cuerpo? El cuerpo estaba en laboratorio. Pues efectivamente no era ninguno de los que estábamos ahí. Lina estaba abajo de la roca, parada. Yo estaba pasando la tarjeta, que lo sepas. Estaba al lado de escáner y los últimos que vi, el último de todos, eras una tú. Una cosa, pero espérate, ¿acaba de decir Timba que estaba pasando la tarjeta cuando estábamos ahí, Trollino y yo? Ahora mismo sí estaba pasando la tarjeta, él. ¿Sí? ¿Me quedas echando a mí la culpa, partita? Bueno, ponerte a... Lo que no entiendo, Timba, ¿qué hacías antes arriba en el reactor? ¿Qué hacías ahí? Tenía el mapa abierto y me he confundido, sigo... Yo tenía la teoría de que era casi mocho, pero ya creo que no, Gracias, bueno, papá. Es que por confundirme, ya verás. Exacto, a ver si acepto. Por ella, tanto detective, pero no. Perdón, mi disculpa. Qué raro, yo juraría que la vi a Lina abajo de la piedra, pero dicen que murió en enfermería. ¿En qué momento se fue? Ahí está Lina. Ahí está Lina. ¿Por qué está Lina? ¿Lina? No me digan, chicos. No está. ¡No me digan que es el espíritu de Lina! ¡Diles que no es cierto! ¡Vengan, muchachos! ¡Juro que vi a Lina! ¡Pero no está! ¡No! ¡Quizás sea mi imaginación! ¡Me estoy volviendo loco! ¡No puede ser! ¿Acaso he visto el espíritu de Lina? ¡Esto se va a poner feo! Tranquilo, Casimocho. Seguramente fue un error. Vamos a terminar las misiones y completemos esta partida. Me está dando mucho, mucho miedo. Planetoide, ¿dónde está? Acá, perfecto. Seguramente fue un error de mi imaginación. ¡Ay! ¡Estoy abajo! ¿La vieron? No quiero sacar la pantalla, no quiero mirar. Ay, se fue. Ah, no está. Me pareció que estaba recién. Ahora me dice Whitey por Ella. Ella se está escaneando. ¿Qué está pasando? Está lleno de espíritus. ¡Corre, perra, corre! Chicos, no me dejen solo con los espíritus. Tengo mucho medio. Si me apaga la luz, ¿qué más puede pasar? Tengo miedo. Ay, Lina, ¿viniste del más allá? ¿Eres un espíritu? ¿Por qué nadie puede verte? ¡Invictor! ¿La ves a Lina? ¡No la ve! ¡La estoy viendo yo solamente! ¡Mira cómo se teletransporta! ¡Está re loca! ¡Ay, qué miedo! ¡Estoy ante una aparición fantasmagórica! ¡Es Lina fantasma! ¡Ay, sí! ¿Cómo no? ¡Tengo que escapar de este lugar! ¡Es muy terrorífico y está de vuelta! ¡No! ¡Y está la puerta cerrada! ¡Abran! ¡Muchachos! ¡No la están pudiendo ver! ¡Pero Lina está parada! ¡Uy! ¿Cómo puede ser que nadie la vea? ¡Se sigue teletransportando a todos los lugares! ¿Dónde está? ¡Desapareció! ¡Me apareció de vuelta! ¡Ay, Lina está muy rara! La muchacha estará muy mona, pero no es normal, Abel. ¡Corre, Víctor, corre! ¡Viene detrás de nosotros! ¡Ay, tengo tanto miedo! ¡Esta partida se volvió muy rara! ¡De repente aparece! ¡Mira, apareció de vuelta! ¡Mira! ¡Cómo se va! ¡Uy, se desapareció! ¡No! ¡Y mira la hora en las paredes! ¡Me van a volver loco! ¡Ahora me cierro las puertas para que me maten! ¡No! Bro, ¿qué pedo? ¡Ay, Dios mío! A ver... ¿Eres tú, Casimocho? El impostor, Timba, es muy triste. ¿Pero por qué no matas? Os dije que la tarjeta era muy rara. Si soy yo, no me he enterado, vamos. ¿Tico, mata a alguien ya?
¡Yo no soy el impostor! Voy a votar al impostor. ¡Es él! ¡Para mí! ¡Es Francisco! ¡Es Francisco! ¡Está rojo! ¿Por qué? ¿Por qué no soy yo? La, 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 la